preparando la primera, ahí de la mano de Javi. Y acá Cristian, vamos a hacer una linda jornada de pesca tempranito, 6 de la mañana, ya estamos bajando la embarcación, ¿eh? Acá en Ibicuí. Bueno, amigo, sentí la pesca, estamos en Ibicuí. ¿Y con quién estamos? Con Cristian, ¿tu apellido me dijiste? Frizzler. Frizzler. Y bueno, mi amigo Javier Gatinoni, espectacular, que me invitó. Fue una sorpresa para mí que me haya llamado. Y bueno, este sábado vamos a hacer una hermosa pesca. Contanos un poquito por qué zona vamos a andar, Cristian. La idea es recorrer un poco las Cinco Bocas, la zona de Guazú, capaz el Pavón. ¿Y qué especie vamos a buscar? El doradito. Vamos todavía. Sí. Mirá que estoy afilado y los voy a llenar de escama, ¿eh? Vamos, ¿se la bancan? Sí. Dale, vamos. Esto empieza así, ¿eh? Hacer una cosa, empujala vos para allá. Más. ¿No? Cuidado, Daniel. Sí, tranquilo. Estos son los inconvenientes que tiene el Guazú, ¿eh? Se modifica constantemente los arroyos con los camalotes. Y bueno, nos encontramos acá a mitad de camino. Ya la vamos a cruzar ahí. Con la pericia de Cristian y Javi. ¡Vamos, Javi, carajo! Eso, eso. No, se viene la primera devolución. Vamos, Javi, espectacular. Al agua trae el muchachín. Hermoso. Qué mañana, ¿eh? Señorito artesanal, mirá. Terrible, que bien cayó el agua, pegó, linda corrida. Hermoso doradito están dando acá lo que es el Paraná Guazú de la mano de Cristian y mi amigo personal Javier Gatinoni. Muy seguimos bien. Pescando, ¿eh? Ahora sí, la devolución. Foto y devolución. Hermoso. Hermoso. No, con otro auto. Cristian, hermoso doradito. ¿Salió? Mirá. Hermoso doradito, vamos al agua nomás. Hermoso, che, bien Cristian, ¿eh? Vamos al agua. Espectacular. Un lujo. Dale, vamos todavía. Vamos por más. Vamos a la devolución, como corresponde. Previa foto, sacamos acá con los amigos. Vamos al agua. Vamos, ¿no? A ver cómo se va ese pescado. Ah, está increíble. Energía terrible todavía, ¿eh? Vamos increíble. A seguir, ¿eh? Hermoso lugar este acá. Javi, eso. Tiene clara Javi, ¿eh? Vamos.
bueno, ¿querés ir solo? Bueno, no importa, está bien. Lo mismo. Vamos, Dani, en plena acción. Vamos arriba. Toca el agua y sale, ¿eh? ¿Sí? El calete. No sale, es un poco más tranquilo. Vamos todavía. ¿No quieres salir? Ah, parece que está lindo. El laburo que le da. Ven ahí. ¡Ole! Eso, otro que sube, ¿eh? La diferencia del agua del Paraná y la que baja el arroyo, como se forma ahí el límite del agua. Ahí están atacando los doradillos al acecho, ahí están esperándonos. Hermoso lugar. Bueno, cerquita al mediodía hicimos una parada en una de las barrancas del Paraná. Ahí está Javi. Lo mejor que tiene la salida de pesca, más allá de pescar con amigos, es esto. Mirá lo que es esta, la picadita que prepararon los muchachos. No se puede creer. Lindo alto hacemos ahí, con una gaseosa, para seguir navegando y disfrutando de la pesca. Ay, Cristian, la verdad que la embarcación es espectacular, con esta plataforma que después se la voy a mostrar, para poder estar pescando los tres cómodamente y tirar a los palos y mirar. No sé si va el cast, si hay este fly, no sé si está la posibilidad de hacer fly también. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se puede hacer fly? Sí. ¿Sí? Ah, espectacular. Dos pescadores. Fly, sí. Bueno, así que bueno, después vamos a darle los datos de Cristian, así pueden llamarlo. Disfrutar acá de lo que es el Paraná, que hoy es un día espectacular, mirá cómo está, planchadísimo. Esto sigue así, comiendo, obvio. Vamos otra vez al arroyito, estuvimos dándole ahí a las barrancas, no tuvimos suerte. Había muy poca agua que salía negra de los canales, así que volvimos acá. Vas a ver después, te vamos a mostrar la diferencia que hay entre el agua del Paraná y el agua que baja negra. Y bueno, ahí le estamos dando esta vez con otro señorito más chiquitín. Y siguen los doraditos, Festival de dorado estamos haciendo acá. Fíjate después el agua ahí. Javi, mostrale ahí, ahí la diferencia donde están. Mira, ahí se ve. Ahí activamente los señuelos. ¿Otro más, Javi? Sí. Espectacular, mirá esa. ¿Cómo paga este arroyito? Ah, pero este está lindo, ¿eh? Se lo ve los chiquitos. Javi, muy bien. No te voy a decir lo que te tenía que preguntar, ¿eh? Solito te rayo, torrante. Hermoso doradito está dando acá este arriacho. Hermoso. Hermoso. Suelo. Mira. Vamos, Dani. Mira el agua que está ahí acá. Es el agua negra.
Cris. A vos, Cris. Una foto con el doble T. Sí, tenemos doblete. A ver. Ahí está, aprovechamos y lo tiramos al agua. Está sacando ahí Cristian de otro al agua. Impresionante. Sí. No son los dorados del Alto Paraná, pero para divertirse y venir y clavarse. Sí. Y acá seguimos en la desembocadura de este arroyo. Increíble. Qué pesca divertida con el equipo, livianitos. Bien livianitos, señores chicos. Seguimos por más. ¡Esa! Son todo acrobático acá, ¿eh? Che, automático, parece, devolución automática, Javi. ¿Qué va a ser? ¿Contamos o no? Más vale, lo contamos, si estaba acá. ¿Boga? Atrás tuyo. ¿Atrás mío? No, de acá de aquí. A verlo. Bueno, fin de jornada de pesca, Javi, Cristian, la verdad pasamos una jornada maravillosa de doradillo. Contar un poquito, Cristian, por dónde anduvimos. Mira, anduvimos pescando un poco el Guazú, alguna zona, los palos muy lindos que tenemos por ahí, un arroyo muy bonito, Paraná de las Palmas, también unos palos muy lindos. ¿Eso es parte de las Cinco Bocas, viene a ser? Parte de las Cinco Bocas, exactamente. Perfecto. ¿Es donde se está dando la pesca ahora? Bueno, después se puede hacer el Pavón. Vamos a ir un poquito más ahí, después que siga bajando el agua. El Chihuana, el Tala. Bueno, hay varios lugares para buscar. Varios lugarcitos espectaculares. Y Javi, sé que me gustaría que nos contés un poquito algunos tips, como lo decías, del agua negra, que yo no lo conocía, que bajaba el agua del campo. En este momento el río está en bajante. Tenemos la particularidad del río está en bajante, está sacando mucha agua de los bañados. Le llamamos el agua negra, que es agua más clara, más agua no tan amarronada como la del río. Y el doradito está muy activo en esa salida de agua. Y bueno, lo que tiene que estar saliendo mucha carnada, hay mucho sábalo, hay mucha mojarrita y demás, y entonces se pone muy activo y está muy, muy cazador. Bueno, ahí dimos el primer arroyo que dimos, sí, fue sí, espectacular sí, la pesca sí, que hicimos. Sí. Ahora, contar un poquito cómo influyó el viento en la otra costa cuando quisimos hacer pesca al golpe. Tenemos otra costa que tenemos bañado, vendría a ser en la costa sur del Paraná, del Guazú.
y el viento lo teníamos bien del noreste y no, muy fuerte hoy a la mañana, y bueno, y no nos dejaba salir el agua del bañado, y bueno, no nos dejó pescar. No tuvimos suerte ahí. Mirá vos, qué importante que es el, sí, sí, el agua, ¿no? Ahí no, para no, la no, claridad, para que espere ahí el dorado a, claro, en este al acecho. Y sí, el dorado pesca. Y bueno, y después lo buscamos en los palos, lo buscamos en las barrancas, pero no se dio. Estaba bien plantado en el agua negra, está cazando a fondo, sale la salida del agua negra, porque el río precisamente en este momento está bajando. Hace 10 días que el río viene bajando, de a poquito viene bajando, está ideal para pescar. ¿No? Bueno, ideal. Después van a ver las imágenes, porque hicimos una pesca hermosa, más allá que son dorados chicos, pero bueno, una pesca entretenida. Combativos pelean hasta el último momento porque querés zafar del señuelo y no pueden. Pero siempre un cabezón, como digo yo, a veces anda. A veces sacamos, ¿no? Bueno, eso va a ser para la próxima seguramente. Cristian, ¿dónde te pueden encontrar para las redes, para hacerte alguna guiada con gente que quiera contactarte con vos? Por Chris Fritzler en Instagram. ¿Cómo sería el apellido? Fritzler, F-R-I-T-Z-L-E-R. Perfecto. O mi número de teléfono, 11-2767-6299. Contar un poquito de la embarcación, porque vemos que lo que tiene bueno es la plataforma que le hiciste. La idea un poco es, está pensada más que nada para bike, sí. Plataformada para tres personas, motor eléctrico, motor de un año, así que prácticamente para usar, sin problema. Bueno, amigazos, un gustazo que me hayan llamado para poder disfrutar de esta pesca. Como siempre. Y bueno, ¿quién te dice desafío, Javi? Pejerrey, en mayo, allá, por allá, con los juncos. Me gustó esa zona. Gracias, gente. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau.